Buenos días, soy Fernando Moré, comisario jefe de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Leganés. Bueno, una actividad en la que hemos visto disfrutar muchísimo a los niños, pero es que me parece que los policías también disfrutéis viendo a los niños disfrutar. No le quepa duda que es así, ¿eh? Los niños están disfrutando y nosotros como niños también, viéndoles a ellos, sí. Esto forma parte, es una actividad puntual hoy, pero forma parte de un plan director. Exactamente, hay un plan director del Cuerpo Nacional de Policía de acercamiento y de mejora en la convivencia con las instituciones académicas, escolares. Tenemos el helicóptero ahí arriba. Y nuestro objetivo es darnos a conocer a los centros escolares y que conozcan nuestra actividad y ayudar, dar una asesoría técnica a estos centros y ayudarles en lo que podamos. Damos una serie de conferencias que están articuladas sobre todos los problemas que puedan tener en los colegios, bandas latinas, el helicóptero, bandas latinas, el tema de drogas, el tema del acoso escolar, violencia de género y el uso de las nuevas tecnologías. Y ese es nuestro objetivo, acercarnos a esta comunidad académica y prestarnos a colaborar con ellos en todo lo que necesiten. Mi nombre es Gonzalo Morales Romero y soy del Colegio Pequeño Príncipe de Leganés. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que estás viendo hoy? Pues los coches y el chaleco antibalas, el escudo. ¿Te gustaría ser policía de mayor? Bueno. Te lo estás pensando, ¿no? Sí. Venga, pues muchas gracias, ¿eh? Soy María Sanzcán y vengo del Colegio Pequeño Príncipe. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto? Los perros que buscan la droga y los explosivos. Hay mucha chica policía, ¿eh? Sí. ¿Eso te anima de mayor? Es una... Me demuestra que todas las chicas pueden hacer lo que quieran en su vida. Bueno. Lorena. ¿Apellido también? Fernández Soler. Vale. ¿Y de qué color eres? De Juan de Austria. Bueno, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que estás viendo? Los coches. ¿Por qué? Me gusta montar en ellos. Hay muchas chicas policías, ¿eh? ¿Las has visto? Sí. Bueno. ¿Te gustaría ser policía de mayor? Sí. Héctor García, mi cole es el Juan de Austria. Bueno, ¿qué es lo que me ha molado de todo lo que has visto? El antibalas. ¿Por qué? A ver. Pues el antibalas, porque cuando te pegan en el antibalas no te hacen daño. Venga, vale. Me llamo Jennifer, soy Isa Valladares, voy al colegio Víctor Pradera y lo que más me ha gustado ha sido los coches. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque pues son los coches de policía, pues los de que llevan a los presos y todo eso. ¿Cuántos años tienes? 12. O sea que dentro de 6, cuando tengas 18, enseguida sacarte el carnet de conducir. Pues sí. Has visto que hay mucha chica policía, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Te gustaría ser policía de mayor, por ejemplo, o no? Bueno, sí. Bueno, se puede pensar, ¿no? Me llamo Jonathan Jordán, soy del Víctor Pradera, tengo 12 años y lo que más me ha gustado ha sido las armas y los escudos antidisturbios. ¿Por qué? A ver. Pues... ¿Las armas por qué? A ver. Porque molan. ¿Y los escudos? Para defenderse de las armas, claro. Sí. Supongo. Bien, pues estamos en una jornada de puertas abiertas en la Comisaría de Policía Nacional de Leganés, de puertas abiertas para los niños, ¿no? Pues para que conozcan cuáles son las herramientas de trabajo de la policía y qué es lo que hace la policía, que pues fundamentalmente pues su misión es proteger y permitir, ¿no? Hacer posible que todos los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos. Entonces, bueno, pues ellos pueden ver de primera mano lo que más les gusta y lo que más le atrae a un niño, ¿no? Que es apretar la sirena de un coche de policía, pues ver las armas, cómo se toman las huellas dactilares, etcétera, etcétera, ¿no?
y bueno, pues yo creo que es bueno, es positivo que se lleven una impresión grata y positiva y favorable de lo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y concretamente la Policía Nacional. A los niños de su generación, que más o menos es la mía, nos hubiera gustado tener esta oportunidad. Ah, claro, claro, y además es que, bueno, pues estas cosas no se hacían cuando, cuando nosotros teníamos la edad de estos chavales, ¿no? Así que, hombre, yo creo que mucho mejor ahora que conozcan, por lo menos un poquito, ¿no?, cómo es la policía por dentro, cómo trabaja y con qué herramientas, ¿no? Y eso, pues, hombre, a un niño siempre le impresiona, siempre le atrae, siempre le... Todos los niños de pequeños, pues, o por lo menos la mayoría, quieren ser o policías o bomberos, ¿no? Y bueno, pues un poco es acercarles a lo que es esta magnífica profesión por dentro, ¿no?, que está al servicio de todos. Express. Oh, 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 my darling. My dear. Thanks, Simone. Como veis, pues está la navaja, un cuchillo. Pues él y yo seríamos los encargados. Armando, ¿bien? ¿Todo bien? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer?